Drop it. We wanna make the type of music you could bop to, something you could roll with, something you could rock to. Knowing when that beat drops, then your body drops too. There's that fresh new, let loose, who can stop you? Nobody, go ahead and move your whole body. If you're looking for the la-di-da-di, then we so got it. Hadanati, gon' play it again. Baseline on sublime, climbing rhyme to the wind. Can, let me begin. Tell me, can you vibe with this? Feeling dead, we can make you come alive with this. You'll survive with. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor. Aquí les habla Arcade Addiction en un nuevo unboxing del Modern Warfare Collection. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Aquí tenemos la fase de los juegos y la parte de atrás que nos dice Experience the Global Blockbuster Phenom that set the standard for action games. La verdad que revolucionó juegos de acción. Modo Call of Duty 4, claro que sí, sin hablar Modern Warfare 2, el estilo de juego de hoy en día, porque la verdad que es increíble cómo revolucionó el mercado. Bueno, vamos a sacarlos. Vamos a sacar Call of Duty 4 primero. Voy a dejar de un lado esto. Aquí tenemos la caja. No sé si sabían, pero cuando es un best selling tiene la caja roja de PlayStation 3, ahí está, rojita, muy linda. Damos vuelta. Dice: The best game on the PS3, PlayStation The Official Magazine, Game of the Year, PlayStation Universe, MSNBC. Digamos que tuvo muchos premios merecidos, claro que sí. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos el juego, que dice Greatest Hits, que quiere decir los best sellers, perdón. Aquí tenemos el folleto. Nada destacar en esto. Y el disco Blu-ray, PlayStation 3, muy lindo, Call of Duty 4 Modern Warfare, está. Y en... Entonces, acá está. Vamos a mostrar el Modern Warfare 2. Aquí está. Aquí está la parte de atrás. Todo muy lindo. The best selling PlayStation 3 game of all time. Mira, no sabía eso. Tenemos la parte de atrás, las imágenes del juego, Reventing of the Number One Game of 2009, mejor juego de 2009, Perfectly Crafted, la verdad que sí. Vamos a proseguir a abrirlo. Tenemos Modern Warfare 2 acá. Tenemos este folleto y acá. Y un code Call of Duty Endowment. Perdón, no sé lo que es esto. Helping Veterans Find Jobs. Acá está. O sea, te vuelve la propaganda para que vayas a comprar los DLCs, pero no te deja ningún código para descargarlos, ¿no? Me parece, la verdad, mal eso. Bastante mal, pero bueno, es así. Acá tenemos el disco Blu-ray. Acá. La verdad que es normal, nada que destacar. PlayStation 3. Bueno. Este es el unboxing. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like, favorito si pueden. Y suscríbanse para más, porque la verdad que estoy imparable. Vienen muchos videos para el canal. Este año va a ser increíble. Eso espero. Y nos vemos. Adiós.